bien, estamos de regreso aquí en Deportes y TV. Yo soy Víctor Báez y recuerden que a través de las redes sociales pueden hacer contacto conmigo 24/7 y ahí podemos hablar también un poquito de deportes. En pantalla tienen nuestras redes sociales, así que ya lo saben. Si no lo han hecho, síganme para que pues conversemos 24/7. Es momento de echar el reloj hacia atrás y ver las cosas que han sucedido un día como hoy, 18 de octubre, y arrancamos en el 1977. Un día como hoy, en el juego 6 de la Serie Mundial, Reggie Jackson, que también había conectado cuadrangular en su último turno del partido anterior, conectó 3 cuadrangulares en 3 picheos consecutivos, 3 turnos seguidos, llevando a los Yankees a una victoria 8-4 sobre los Dodgers en el estadio de los Yankees de Nueva York. Por eso es que le dicen Mr. October, el señor Octubre, a Reggie Jackson, inmortal del Salón de la Fama. Y el equipo consiguió su victoria finalmente, posteriormente, consiguió su título número 21 de Serie Mundial y el primero desde el 1962. También un día como hoy, pero en el 1988, en el Alameda County Stadium, los Atléticos de Oakland y Mark McGwire se fue profundo contra Jay Powell en el noveno episodio, con un out en el noveno episodio, para darle una victoria a los Atléticos de Oakland 2-1, su único triunfo en la serie, porque después vino, recuerden, había venido el cuadrangular de Kirk Gibson en el juego 1 y Big Mac, el cuadrangular, para dejar en el terreno al contrario. Entre eso y Kirk Gibson el día anterior, fue la primera vez en la historia que dos partidos de Serie Mundial terminan con cuadrangulares para dejar al contrario en el terreno. También un día como hoy, pero en el 2004, todos recordarán este hecho, luego de 5 horas, 49 minutos y casi 500 picheos entre ambos equipos, los Medias Rojas de Boston vencen 5-4 a los Yankees de Nueva York en el juego 5 de la serie divisional. El héroe tenía que ser el Big Papi, el bateador designado de los Medias Rojas, que se convirtió en el primer jugador en toda la historia que conecta 2 cuadrangulares para dejar al contrario en el terreno en una serie de postemporada. Y también eso terminó el juego más largo en la historia de serie de campeonato de la Liga Americana. Ese partido terminó a la 1:22 de la mañana, cuando el sencillo, cuando el batazo de el Big Papi David Ortiz permitió que anotara Johnny Damon. Y pues los Medias Rojas se impusieron en el inning número 14. Todo eso pasó un día como hoy a través de la historia. No se muevan, porque cuando regresemos tenemos más contenido aquí en Deportes Sí TV.